Leandro Fernández, este jugador que a mí me encanta, pero que tal vez de 9-9 no ha perdido un poco. Mira, ahí es lo tenés. Un buen partido Gaibor, o Gaibor. Gaibor, me parece sí, que es. Yo te dije ayer, creo que fue ayer, pero lo dije antes del partido, porque ahora tiene validez, que yo prefería a Silvio Romero. Lo que creo, en lugar, que de, era más 9. En lugar de Leandro Fernández, sí, me parece muy anárquico. Leandro Fernández es un jugador difícil de manejar. Y es un tipo que lo tenés en el banco con cara de traste si no juega. Y yo creo que al técnico esto le molesta. Fíjate acá cómo le saca a Menéndez, que estaba mejor que él, una situación que pudo haber sido todavía más peligrosa. Mirá, sí. Gaibor la tira para el costado, está Menéndez solo. Y se la saca Leandro Fernández. Sí, igual es difícil que a un goleador le saques esa, ¿no? Sí, digamos, claro. Así que ahí le pega, no abrió tanto el pie como para poder ponerla en el segundo palo. Ahí está el triángulo ofensivo que en algún momento armó. Mirá la distancia entre uno y otro. 22 metros entre Leandro Fernández y Mesa, muy por afuera Leandro Fernández. Y Menéndez, 15 metros, sí, la separación entre ellos. Lo que tiene Menéndez, a diferencia... Está buena, O dice, extrañaban a Gigliotti. Sí, Gigliotti no jugó. Lo que pasa es que Menéndez... Fernández no te aguanta la pelota, no es un 9 que puede jugar de espalda. Se pelea más con los centrales y es más pícaro con el cuerpo Gigliotti que Leandro Fernández. Lo que me hacía pensar que Leandro Fernández también le podía sacar una ventaja a Chino Romero, que está en el ciclo hace mucho tiempo. Chino Romero recién llega. Mirá Mesa jugando prácticamente de 9, ¿no? Ahí llegando al área chica. Martín Benítez falló el penal, pero me gustaría después analizar eso. Jugó bien. A ver, penales. Agarrado hasta Maradona, o sea, tampoco. Messi. 5 seguidos. Nosotros perdimos una final de Copa América por un penal que erró Messi. Digamos que tampoco le podemos hacer un reclamo a Benítez. Lo que sí, Benítez sigue siendo un jugador irregular. Benítez, por ejemplo, perdió 3 pelotas sobre el final. Claro. Está bien que estaba muerto, pero Benítez entró en el segundo tiempo, jugó menos que los demás. Sí. Perdió 3 pelotas en zonas en donde no se puede perder la pelota, por jugarlas mal, sin inteligencia. Mira acá, Menéndez contra la banda. Bien, Menéndez. Sí, ahí ya estaba. El segundo tiempo con Martín Benítez. Entró en el lugar del Torito Rodríguez, rompió el doble 5. Esto lo hace acá muy prueba bien. De zurda. Esto lo hace muy bien Martín Benítez. Digo, Independiente, en el segundo tiempo, estamos viendo ataques de Independiente, que no fueron muy claros. Viste, ni saltó en esa, Leandro Fernández. Ni saltó. No, porque Leandro Fernández no es 9, o no es un 9. Y no es un 9 para jugar de espalda. A ver, lo que creo, como atenuante para la decisión de Holland, que insisto, yo dije ayer, ante el partido, que me parecía equivocada, es que Silvio Romero, que ya está en la cancha, y es este, no estaba para hacer 90 minutos. No estaba para hacer 90 minutos. Mirá Gaibor cómo llega, ¿no? Y pisa el área. Sí, Gaibor jugó bien. Un buen partido. Para mí la rompió, no hablemos de campaña, que sacó, la rompió otra vez Alan Franco. Alan Franco me parece un jugador. Y después jugó bastante bien Figal. Esto me encanta, Benítez. Tiene una sí, gambeta. Sí, es muy, muy picante. Es eléctrico, es impredecible. Acá no la hizo mal acá, ¿eh? Cosa como esta. Para mí no la hizo mal ahí, ¿eh? Quiso buscar el córner. Ahí terminó el partido, 0-0. Hay que ir a los 30. Yo creo que debería terminar en la largue porque alguna vez se va a romper un jugador de manera irremediable. Porque o hacer están... 2 de 10, 2 de qué sé yo. No, 7, no nada. Sé. Ir a penales ya directamente, ya está. Porque ya acá no gana el que juega mejor, sino el más apto físicamente. Sí. Por ejemplo, acá la por adentro y se la tiró por afuera. Tiene estas cosas, Benítez. Después, el tipo con desborde encarando te liquida. Recordemos que reglamentariamente ahora se agregó, por esto que decías, un cambio más. Un cambio más, exactamente. En el suplementario. 4 cambios en total. Esta es la mejor de Benítez, me parece que si es la que yo digo. A ver, es esta. Ahí está Benítez. Va a apretar, va a presionar sobre el lateral que está saliendo y gana. Flojito ese lateral, ¿eh? Y se va, y llega justo, y llega antes. Y se va. Acá llega Silvio Romero, mirá. Era ahí. ¿Sabes qué? Hizo todo bien. En la transmisión, me parece, Mariano Clos decía que este que entra acá, que no sé si es Busto o no sé quién, como que entraba solo para tirar del centro atrás. Sí, escuché que Mariano, que estaba un poco lejos, Busto. Vos decís que no estaba para tirar del centro atrás. Era, lo que hizo Benítez es correctísimo. Sí, aparte, digamos, el que entra es Silvio Romero, un goleador, no es que está entrando mi tía. La pelota pasó. Y esta fue la más clara. No sé cómo hizo Figal para perdérselo, digamos así. A ver, sentado en mi casa. Esto es terrible, sí, es verdad. Mirá cómo se queda lamentándose Figal. No lo podía creer. Sentado en mi casa, empata con un televisor.